gloria a Dios, aleluya. Bueno, Dios para siempre, gloria a Dios en esta bendecida tarde. Damos gracias a Dios, amén, por estar, aleluya, en este lugar. Bendito sea Dios, amén. Para poder, gloria a Dios, aleluya, glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios. Dios bendiga a todos, amén. Aleluya, las amistades, amén, que están alrededor de este lugar. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos, amén. Aleluya, también, aleluya, los que van a estar a través de la transmisión. Dios les bendiga grande y poderosamente. Queremos, aleluya, anunciar el Evangelio de Jesucristo en este lugar. Aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Aleluya. Ya que esta palabra se va a tener que predicar, gloria a Dios, aleluya. Quiera o no quiera el ser humano, aleluya, entender, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Jesucristo dijo, aleluya, y aleluya a todo el mundo, aleluya, predicar este Evangelio, gloria a Dios, aleluya. Porque esta palabra se va a cumplir, bendito Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que, aleluya, es un privilegio estar en este lugar para poder, aleluya, gloria a Dios, anunciar, aleluya, la palabra de Dios, bendito Dios, amén. Dios bendiga, aleluya, a usted, amén. Aleluya, que está ahí siempre, amén, conectado, amén, a la transmisión. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Queremos, aleluya, gloria a Dios, anunciar la palabra de Dios en esta, aleluya, gloria a Dios, en este lugar, gloria a Dios, unos minutos, amén. Anunciar, hermanos, aleluya, que Cristo, aleluya, está a las puertas, amén. Y es necesario ponerlos a cuentas con Él, aleluya, gloria a Dios. Amigo, gloria a Dios, Cristo te ama, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, aleluya, para que todo aquel que Él crea, dice su palabra, no se pierda, más tenga vida eterna, amén, aleluya. Aleluya, el Señor no quiere, aleluya, que nadie se pierda, amén. Quiere, aleluya, gloria a Dios, el Señor darnos vida eterna, amén. Y la vida eterna solo está en Cristo Jesús, amén. Hay que aceptar ese sacrificio, amén. Hay que aceptar ese sacrificio. Ahora es el tiempo, amén, de escapar, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno para siempre, amén, aleluya. Dios bendiga, aleluya, aquellos que, aleluya, agarran un tratado, amén, en esta tarde, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos predicar la palabra de Dios en esta tarde, amén. Y vamos a buscar Mateo capítulo 3, bendito sea Dios en esta bendecida hora. Mateo capítulo 3, bendito sea Dios. Vamos a estar leyendo versículos de la palabra de Dios en este lugar, anunciando, aleluya, a Jesucristo. Leemos la palabra honrando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquel que nos salvó, amén. Aquel que fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amén. Aleluya, gloria a Dios. Al que vive, bendito Dios, aleluya. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando aleluya, en el desierto de Judea, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, para eso apareció Juan, gloria a Dios, amén, en el desierto, gloria a Dios, amén. ¿Y qué decía este hombre? Bendito sea Dios, amén. Aleluya, decía, aleluya, gloria a Dios, lo que todos tenemos que anunciar en esta tarde. Amén, aleluya. Y decía, y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria a Dios, aleluya. Pues este es aquel, aleluya, quien habló, aleluya, el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar su senda, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta bendecida hora, gloria a Dios, amén. Aleluya, queremos, aleluya, gloria a Dios, anunciar la palabra de Dios, aleluya, en esta tarde. Aleluya, a través, hermanos, aleluya, de esta palabra, gloria a Dios, que hemos leído. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el reino, aleluya, predicando, aleluya, el Evangelio, aleluya, allá, gloria a Dios, amén, en el desierto de Judea, amén. Y este hombre traía un mensaje, aleluya, un mensaje, aleluya, corto, fácil, gloria a Dios, amén, corto, gloria a Dios, aleluya, de entender, amén, aleluya. Ese es el mensaje, aleluya, de nuestro Dios, aleluya. Este hombre decía, aleluya, arrepentido, gloria a Dios, amén, aleluya. Arrepentido, gloria a Dios, amén. Tenemos que arrepentirnos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, amén, si no nos arrepentimos, amén. Si no, aleluya, nos volvemos a Dios, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No podemos entrar al reino de los cielos, amén. Aleluya, este hombre, aleluya, estaba predicando allá, aleluya, en Judea, en el desierto, amén, aleluya, estaba diciendo, arrepentido, gloria a Dios, amén,
porque el reino de los cielos se ha acercado, bendito Dios, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso en estos tiempos, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios está predicando, aleluya, donde, aleluya, usted pueda, aleluya, gloria a Dios, puede abrir su teléfono, ahí, aleluya, la palabra de Dios está predicando, aleluya, sale a las calles, amén, la palabra de Dios está predicando, amén, aleluya, porque Dios todavía, aleluya, tiene misericordia para esta, aleluya, para la humanidad, gloria a Dios, amén. Dios todavía te está hablando, amigo, gloria al Señor. Y en esta tarde nosotros hemos venido a este lugar no para incomodarle, gloria a Dios, amén, aleluya, no, gloria al Señor, sino para traerle una palabra de esperanza, gloria a Dios, amén, aleluya. El hombre dijo, gloria al Señor, el profeta dijo, bendito sea Dios, arrepentido, gloria a Dios, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amén, aleluya, arrepentirnos, volvernos de, aleluya, del mal camino, gloria a Dios, amén, aleluya, que estamos viviendo, amén, en estos tiempos, gloria al Señor. Esta palabra, aleluya, gloria a Dios, se está cumpliendo, amén, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que arrepentirnos, amén, tenemos que volvernos al Señor, gloria al Señor, aleluya, amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Arrepentidos y convertidos y creen en el Rey, aleluya, y creen en el Evangelio, gloria a Dios, amén. Ese es el aleluya, gloria a Dios, el mensaje práctico, amén, aleluya. Ese es el Evangelio, amén, aleluya. Arrepentirnos, amén, aleluya. Porque es necesario, le dijo, aleluya, el Señor, aleluya, a un religioso, amén, aleluya, que se le acercó, gloria a Dios, amén. Porque es necesario arrepentirnos, amén, aleluya, nacer de nuevo, aleluya, gloria a Dios, para poder ver el reino de los cielos, gloria al Señor. Por eso esta tarde, amén, aleluya, hemos venido, aleluya, con mis hermanos, amén, aleluya, anunciar, aleluya, este evangelio, aleluya, que hay que arrepentirnos, amigo, no, aleluya, no sigas por ese camino, aleluya, que vas, gloria al Señor, aleluya, camino de vicio, gloria a Dios, aleluya, de maldad, gloria al Señor. Pero el Señor todavía, aleluya, te trae una palabra en este lugar, aleluya, amiga, gloria al Señor, que está, aleluya, en este lugar, arrepentido y convertido, Dios, Señor, aleluya, ¿por qué? Gloria al Señor, porque tiene que haber un arrepentimiento, gloria al Señor, tiene que haber un arrepentimiento, aleluya, en nuestras vidas, gloria al Señor, tiene, gloria a Dios, que aleluya, ¿por qué? Gloria al Señor, arrepentirnos, amén, ¿por qué? Gloria a Dios, aleluya, porque separado de Él nada podemos hacer, amén. Gloria a Dios, amén, y es necesario, aleluya, arrepentirnos, amén, aleluya. ¿Quieres, aleluya, gloria a Dios, aleluya, entrar al reino de los cielos, aleluya, gloria a Dios? Tiene que haber un convertimiento, aleluya, en nuestras vidas, amén, aleluya. Yo sé que usted que pase en este lugar, gloria al Señor, conoce, aleluya, lo que nosotros estamos diciendo en este lugar, aleluya, que hay que arrepentirnos, que hay que volvernos a Dios, aleluya. Yo sé, gloria al Señor, aleluya, que usted conoce eso, amén, gloria al Señor, porque usted ha caminado en el Evangelio, gloria al Señor, aleluya, pero se ha caído, gloria al Señor, aleluya. Pero esta tarde le traemos una palabra en este lugar, gloria al Señor, arrepentidos y convertidos y creen en el reino de los cielos, dijo el Señor, amén, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque gloria a Dios, aleluya, todo lo que está pasando, aleluya, aleluya, aquí está escrito, gloria al Señor, aleluya, todo, aleluya, lo que está pasando en el mundo, gloria al Señor, solo son principios de dolores, dice su palabra, gloria a Dios, porque es necesario que todo esto acontezca para que, aleluya, porque va a venir, aleluya, un día, gloria al Señor, aleluya, y se acerca, gloria a Dios, amén, amén. Cristo viene, gloria a Dios, amén, Cristo está a las puertas, amén. Gloria al Señor, ahora más que nunca no hay que callarlos, iglesia del Señor, hay, amén, que salir, gloria a Dios, aleluya, a las cuatro paredes y decir, aleluya, que Cristo viene, que Cristo es la respuesta, gloria al Señor, para cada uno de nosotros, gloria al Señor. En otro tiempo nosotros estábamos perdidos, gloria al Señor, aleluya, pero más Cristo mostró su amor para con nosotros, gloria a Dios, aleluya, y por eso estamos en este lugar, aleluya, anunciando la palabra del Señor, aleluya, porque, aleluya, gloria a Dios, amén, porque un día reconocimos, gloria a Dios, aleluya, que era necesario, aleluya, aceptar a Cristo Jesús, amén.
En aquellos días vino Juan, aleluya, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, gloria a Dios, amén. Y este hombre, gloria al Señor, aleluya, trajo, amén, aleluya, trae un mensaje práctico, gloria a Dios, amén. Diciendo, gloria a Dios, amén, dos puntos, amén, aleluya. Arrepentidos, amén, aleluya. Arrepentidos y convertidos y creen en el reino de los cielos, amén. Creen en el Cristo de la gloria, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ya no sigas viviendo, gloria al Señor, como vas, mi amigo, gloria a Dios, amén. Porque hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero al final son caminos de muerte, dice su palabra, gloria a Dios, aleluya. Ya no vayas, aleluya, por donde vas caminando, gloria al Señor. Este es el tiempo, aleluya, de volvernos a Dios, gloria al Señor. Aleluya, el Señor nos está hablando, gloria a Dios, aleluya. A través de su palabra nos habla, gloria a Dios, aleluya. A través, gloria a Dios, de la Señora. En el cielo que estamos viendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Y a través de todo lo que está pasando, amén, gloria a Dios, en el mundo, Dios nos está hablando, gloria al Señor. Y lo que necesitamos hacer, aleluya, es arrepentirnos, amén, ponernos a cuentas, aleluya, con el Dios de los cielos, gloria al Señor, aleluya, porque Él viene, gloria al Señor, aleluya, y está a la puerta, gloria al Señor, aleluya, amigo, gloria al Señor. Usted que está caminando en este lugar, aleluya, le decimos, aleluya, esta tarde, gloria a Dios, aleluya, que es necesario arrepentirnos, aleluya, amén, volvernos a Él, gloria a Dios, aleluya. Porque dice su palabra, aleluya, que Dios es espíritu, amén. Y todos aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario, aleluya, adorarle, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Usted que está pasando por esta calle, le hacemos un llamado esta tarde, gloria a Dios, a reflexionar, aleluya, que es necesario arrepentirnos, nacer de nuevo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para poder ver, aleluya, los reinos de los cielos, gloria a Dios, amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues este es aquel, aleluya, de quien yo hablaba, dijo, aleluya, aleluya, el hombre, aleluya, el profeta de Dios, amén. El profeta, aleluya, Isaías, hermano, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda, gloria a Dios, amén. Aleluya, enderecemos, aleluya, nuestro caminar, aleluya, con el Señor. Aleluya, cómo estamos caminando, gloria al Señor, en esta tierra, gloria a Dios, amén. Le estamos agradando al Señor, no estamos agradando, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios, amén, aleluya. Porque este es el tiempo, aleluya, que usted, gloria a Dios, recapacite, que recapacitemos, amén, como seres humanos, gloria al Señor, aleluya. Porque en el fin viene, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, gloria a Dios, amén, aleluya, porque esa trompeta está por sonar, amén. Dice su palabra, gloria a Dios, amén, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego todos, aleluya, lo que nosotros hemos creído, gloria al Señor, aleluya, seremos arrebatados, gloria al Señor, en un abrir de ojos, gloria al Señor, aleluya. Pero para que eso, aleluya, aparezca, gloria, para que eso acontezca, gloria al Señor, es necesario estar preparado, es necesario, aleluya, estar, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, esperando, gloria a Dios, amén, al Señor, aleluya, porque Él está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, amén. Él está a las puertas, gloria al Señor, aleluya. Y es necesario, amén, aleluya, como dijo Él, aleluya. Arrepentidos, amén, y creer en el Rey, aleluya, en el Evangelio de Jesucristo, amén. Aleluya, bendito Dios, amén. Es fácil, amén, aleluya, amigo, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es fácil, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Solo lo que necesitamos, aleluya, es arrepentirnos de corazón, amén, volvernos a Él de corazón, gloria a Dios, amén, no solo de labio, gloria a Dios, amén, sino que de corazón hay que volvernos a Él, aleluya, en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Usted que está pasando por este lugar, aleluya, es necesario, aleluya, oh, gloria al Señor, aleluya, volvernos a Él, aleluya. Porque Él dijo, aleluya, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, porque separado de Él nada podemos hacer, gloria a Dios, aleluya. Usted se mueve, gloria a Dios, aleluya, no porque usted pueda, gloria a Dios, aleluya. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada día.
maravillas, bendito Dios, aleluya. Nuevas son sus misericordias cada día, y por esa misericordia nosotros estamos parados anunciando, aleluya, la palabra de Dios en este lugar. ¡Aleluya! No porque seamos buenos, gloria a Dios, aleluya. No, gloria a Dios, aleluya. Nadie es bueno en esta tierra, dijo el Señor. Toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice su palabra, gloria ¡Amén! A Dios, aleluya. Nadie es bueno en esta tierra. Por ser bueno, nadie va a entrar al cielo, gloria a Dios, amén. Porque no hay nadie bueno en esta tierra. De Cristo lo dijo, gloria al Señor. Aleluya, un joven en una ocasión, gloria a Dios, aleluya. Le gloria a Dios, aleluya, llegó a la carrera, gloria a Dios, amén. Aleluya, diciéndole al Señor, maestro bueno, gloria a Dios, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna, gloria al Señor? Y el Señor le dijo una palabra: nadie bueno, aleluya. No me diga bueno, le dijo, porque no hay nadie bueno en esta tierra, gloria al Señor. Aleluya, solo el único que es bueno, gloria a Dios, aleluya, es el Padre celestial, gloria a Dios, amén. Aleluya, él es el único que es bueno, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, pero es necesario arrepentirnos, necesario nacer de nuevo, gloria a Dios, amén, necesario, aleluya, devolvernos a Él, gloria a Dios, aleluya. Por esta tarde, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Tú que estás pasando por este lugar, gloria a Dios, aleluya, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere, gloria a Dios, aleluya, convertir en una nueva criatura, gloria a Dios, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor esta tarde, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito Dios, aleluya. Gloria. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Jesucristo dijo, aleluya, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie, aleluya, que pueda ir al Padre, aleluya, si no es a través de Jesucristo, aleluya. Pero hay que aceptar, aleluya, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amén. Aleluya, Él vino, aleluya, gloria a Dios, a morir por cada uno de nosotros, amén. Aleluya, nosotros merecíamos, aleluya, estar, aleluya, condenados, amén, a una, aleluya, eternidad, gloria a Dios, amén. Pero Cristo Jesús, aleluya, apareció, amén, gloria a Dios, en esta tierra, gloria a Dios, amén, y nos dio vida y vida en abundancia, gloria, amén, al Señor. Y por eso nosotros tenemos vida, gloria a Dios, amén, aleluya, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno, amén, de nosotros, gloria al Señor. Amigo, aleluya, es necesario aceptar a Cristo Jesús, aleluya, antes de que sea tarde, amén. Aleluya, aleluya, porque ya cuando es tarde, aleluya, gloria a Dios, ya no hay esperanza. Ya no siga viviendo, gloria a Dios, amén, aleluya, como vas caminando. Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Cristo te ama, aleluya, bendito Dios, aleluya. Cristo te ama, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo está a la puerta, gloria a Dios, amén, aleluya. Aleluya, Cristo viene, gloria a Dios, amén. Cristo viene, gloria a Dios, amén. Aleluya, aleluya, no, aleluya, aunque te moleste, gloria a Dios, amén, aleluya. Tal vez, aleluya, escuchar lo mismo, gloria a Dios. Esto, aleluya, ustedes hace tiempo que dicen que Cristo viene y nunca ha venido, gloria a Dios, amén. Pero esta tarde, aleluya, le decimos que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, gloria a Dios, amén. Le decimos con libertad en este lugar, gloria a Dios, amén, que Cristo está a las puertas. Gloria a Dios, amén. Y hay que arrepentirnos, amén. Amén. Hay que volvernos a Él antes de que sea tarde. Aleluya. Porque ya, aleluya, cuando estás en una morgue, gloria a Dios, amén. Ahí, aleluya, aleluya, santo de Israel. Porque muchos, gloria a Dios, aleluya, solo visitan una iglesia cuando, aleluya, una funeraria lo lleva a una iglesia, gloria a Dios, amén. Aleluya, ahí es la única forma que puede visitar el ser humano, gloria a Dios. Cuando, aleluya, una funeraria lo lleva a la iglesia, gloria a Dios, y ha tenido todo el tiempo, aleluya, para echar manos a la vida eterna y no ha querido, bendito sea Dios, amén. Pero esta tarde le decimos que Cristo es la respuesta, amén, que Cristo viene, gloria a Dios, amén. Aleluya, santo de Israel, amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, hermano, amigo, que te has caído, es necesario volver a Él antes de que sea tarde, gloria a Dios, aleluya.
Porque su palabra dice que Él no quiere la muerte del impío, gloria a Dios, amén. Sino que todos vuelvan al arrepentimiento, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Que todos vuelvan al arrepentimiento, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén, esta tarde. Amén, amén. Cristo Jesús viene, gloria a Dios, amén. Y hay que arrepentirnos, aleluya, para poder entrar al reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya. Esta tarde le decimos, amigo, amiga, gloria a Dios, que está alrededor nuestro, aleluya, quiere aceptar a Cristo esta tarde. Podemos orar por usted, gloria a Dios, aleluya. Podemos hacer esa oración, gloria a Dios, aleluya, esta tarde, sin compromiso, amén, aleluya. No venimos a buscar dinero a este lugar, no, gloria al Señor, que Dios nos libre de eso, gloria a Dios, amén. Venimos a anunciar las buenas nuevas de salvación, aleluya, las buenas nuevas de salvación, aleluya, que hay esperanza todavía para el ser humano, que todavía hay esperanza, aleluya, para aquel que se ha descarriado, aleluya, aquel que le ha dado la espalda a Dios, todavía el Señor lo sigue esperando, gloria a Dios, aleluya, que se vuelva, gloria a Dios, aleluya, que vuelva, gloria al Señor, así como aquel hijo pródigo, gloria al Señor, dice en su palabra, gloria a Dios, aleluya, que estaba allá, gloria al Señor, aleluya, comiendo, gloria a Dios, aleluya, en un chiquero, se puede decir así, gloria a Dios, aleluya. Pero aleluya, él volvió en sí, gloria al Señor, y dijo, aleluya, ese joven, aleluya, en la casa de mi padre, mucha, aleluya, hay mucho, gloria a Dios, aleluya, allá hay comida, gloria al Señor, allá está la protección, gloria al Señor, allá hay, gloria a Dios, aleluya, amén, bendito Dios, aleluya, el sustento, gloria a Dios, aleluya, gloria. Y este muchacho dijo, gloria al Señor, me levantaré, gloria a Dios, aleluya, eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, aleluya, que nos levantemos, gloria al Señor, que nos volvamos a Él, gloria a Dios, aleluya, que nos volvamos a Él, gloria a Dios, aleluya, que le aceptemos, que reconozcamos, gloria a Dios, aleluya, que hemos pecado, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya. Por eso esta tarde, aquí está el grande, gloria a Dios, aleluya, aquí está el poderoso, gloria a Dios, aleluya, aquel que te puede, aleluya, hacer libre en esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre del Cordero, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero, gloria a Dios, aleluya. En los postreros tiempos dijo el Señor que Él iba a derramar de su Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, sobre toda carne, gloria a Dios, aleluya. Y estos son los postreros días. Hay que anhelar, gloria a Dios, aleluya, ser lleno de su presencia, amigo, gloria al Señor. Tú que te has dejado, aleluya, tú que has dejado, gloria a Dios, aleluya, de congregarte. En esta tarde te hacemos un llamado, gloria a Dios, aleluya, que vengas al arrepentimiento, gloria a Dios, aleluya, que venga, gloria al Señor, porque Cristo, aleluya, está a las puertas, amén. Cristo viene, gloria a Dios, amén. Y es necesario arrepentirnos, aleluya, aleluya, necesario nacer de nuevo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Volvámonos a Él, acerquémonos a Él antes de que sea tarde, gloria a Dios, amén. En esta tarde, gloria a Dios, aleluya, hay palabra de Dios en este lugar, gloria a Dios. God bless you, gloria a Dios, aleluya. Everybody, gloria a Dios, aleluya. God bless you, aleluya. Cristo les ama, gloria a Dios, aleluya. Jesús es coming, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Así, gloria a Dios, aleluya. Hay que anunciar, hermanos, la palabra del Señor, aleluya. Porque es necesario, aleluya, arrepentirnos y volvernos a Él en esta tarde, gloria a Dios, amén. Queda nuestro hermano, aleluya, con otra corta reflexión en esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Cristo, aleluya, viene, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Alabado sea el Dios todopoderoso. Alabado sea aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí y por la humanidad. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje tan simple y tan fácil, hermano. El mensaje de Juan el Bautista es similar al mensaje que llevaba aquel hombre al pueblo de Nínive.
la palabra de Dios es correcta, es derecha, y la palabra de Dios no se transgrede entre sí. Pero en esta tarde quiero continuar con ese mensaje que mi hermano estaba predicando, donde Juan hacía el llamado al pueblo de Israel y le decía: arrepentíos, sí, amén, generación de víboras. Óigame bien esto, hermano Joel. No estaba hablando con gente que no conocía la Torá, sino que Juan el Bautista hablaba con los religiosos de aquella época y de aquel tiempo. Sí, amén. Juan el Bautista, cuando vio a los escribas, a los fariseos, a los saduceos frente de él, les dice: generación de víboras, arrepentíos y buscad el reino de los cielos, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hacéis hacer obras buenas. La palabra de Dios nos dice que Juan aparece en un tiempo en que en el mundo no habían aparecido los profetas desde los tiempos de los Macabeos. Desde los tiempos de Malaquía no habían aparecido profetas. Porque los Macabeos, los mismos libros de Macabeos, dice en la segunda epístola y en la sexta epístola del libro de los Macabeos, que esa palabra no era inspirada por Dios, sino que era inspirada por el cuerpo y por lo que había y por lo que estaban viviendo en aquellos 400 años el pueblo de Israel. Ahora yo vengo a completarte en esta tarde la prédica, porque sabe, hermano Joel, muchos ignoramos la palabra de Dios. Muchos que nos decimos ser creyentes religiosos y que nos decimos adorar a un Dios vivo, no estamos mirando correctamente allá al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice en una de sus epístolas, hermano Joel: no ignoréis. Gloria a Dios. Le dijo a los griegos: no ignoréis que Israel es el reloj de los creyentes. Gloria a Dios. No ignoréis que Israel es el reloj de los creyentes. Cuando usted vea estas cosas que están pasando, las cosas de las cuales habla el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante, donde dice la palabra de Dios que se acercan sus discípulos a preguntarle a Jesús: maestro, dinos, ¿qué? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Aleluya. Dice que Jesús les dijo: mirad, miren, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice la palabra de Dios que todo esto está escrito, hermano. Sí, amén. Pero los creyentes, los que decimos que conocemos al Cristo de la gloria, es para que las iglesias estuvieran en las calles predicando la palabra de Dios. Pero más sin embargo, estamos entre cuatro paredes haciendo, oiga, oraciones hipócritas por el pueblo de Israel. Pero no estamos predicando en las calles que Cristo viene, que Cristo se acerca, que el rapto de la iglesia está más cerca que cuando creímos.
Y yo sé que alguien tal vez va a escuchar este mensaje, algún religioso, algún pastor, o a uno que se dicen ahora en día, el apóstol. Fariseo le llamo yo. Es para que la iglesia estuviera en las calles predicando, diciéndole a la gente que Cristo viene, que Cristo está a las puertas y que Cristo no retiene su venida, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, porque el infierno no es una piscina, el infierno no es una ducha, el infierno no es un jacuzzi, el infierno es fuego abrasador que te quemará para siempre. Jesús lo dijo bien claro. Cuando vamos a la escritura, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, y dice: y vi un gran trono blanco, desde el cual huyeron los cielos y la tierra, y no se encontró lugar para ellos. Y dice: y fueron abiertos los libros, y fue abierto el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue atado y echado al lago de fuego. Aleluya. También la Biblia dice que habrán unas bodas, y como en las bodas siempre hay alguien que se cuela. Estaba uno por allí en una esquina, hermano Joel, y le preguntó el dueño de aquella boda: oye amigo, ¿y tú cómo entraste aquí? Y dice la Biblia que aquel hombre no halló que contestar, porque aunque se había metido, no dice la Biblia cómo, pero se había metido aquella boda, y el dueño de aquella boda le preguntó: amigo, ¿y tú cómo entraste a este lugar? Y aquel hombre no le pudo contestar, y dice que ordenó el jefe de aquella boda que lo sacaran, que lo ataran y que lo tiraran a la oscuridad. Dice que allí fue el crujir de dientes de aquel hombre. La humanidad no está prestando atención a las cosas que están sucediendo hoy en día. Hoy en día es para que todos estuviéramos pidiendo misericordia al Dios Todopoderoso, porque ¿de qué me serviría estar predicando, oiga, o estar predicando en una iglesia, dando una doctrina, dando una enseñanza, si no estoy en las calles haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? La iglesia de hoy en día tendría que estar en las calles diciéndole a la gente que se arrepienta de su pecado. Como dijo Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Pero Juan iba más allá. Juan le dijo: generación de víboras. ¿Por qué? Porque las víboras tienen la sangre fría. Hoy en día hay muchas iglesias que tienen el altar frío, 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 completamente una congeladora. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los preceptos que Dios nos ha enseñado que prediquemos su palabra. Aleluya. Dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 13 en adelante, si no me equivoco, que Jesús se le presentó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Sí, amén. Y por lo tanto, ir y hacer nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas. Aleluya. Eso es lo que la iglesia de ahora en día tendría que estar haciendo, predicando la palabra de Dios. Decirle al amigo: amigo, Cristo te ama, Cristo está a las puertas, arrepiéntete.
Eso es lo que la iglesia tendría que estar haciendo. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era simple. Y escucha este dato, hermano Joel. Dijo Jesús de Nazaret, cuando se le acercaron sus discípulos para preguntarle, Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que Jesús les dijo que como Juan el Bautista no había nacido otro profeta de mujer como él. Y escuche esto, y Juan el Bautista no hizo descender fuego del cielo, y Juan el Bautista no abrió el mar rojo, y Juan el Bautista no resucitaba muertos, mas sin embargo el llamado de Juan el Bautista era al arrepentimiento, porque el que venía detrás de él no era ni digno, dijo Juan. No soy ni digno, le dijo, de ponerme tu calzado, le dijo. ¿Y quieres que te bautice? Sí, le dijo Jesús, porque así conviene que tú me bautices. Yo sé que muchos de los que están en este lugar o de los que me escuchan saben cómo murió Juan el Bautista y por qué Juan el Bautista murió. Porque a los hombres que hablan la verdad, hermano Joel, siempre van a querer cortarle la cabeza, siempre van a querer a sacarle los ojos, siempre van a querer cortarle los pies. Sí, aleluya. Por eso la iglesia de ahora en día duerme. Hay un versículo en la Biblia en Mateo 24 que dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice hermano Joel? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Sí, amén. No dice que el amor de muchos encenderá, sino que dice que el amor de muchos se enfriará. Porque ahora sería más fácil para mí y para el hermano Joel estar predicando sobre el evangelio de la prosperidad. Oh, sería más fácil para mí estar predicando que Dios te hace milagros y te puede hacer un milagro de mentira. Porque el enemigo puede usar también para que una persona enseñe falsa doctrina. Mas sin embargo te estamos diciendo que Cristo está a las puertas, que Él está pronto a venir. Las cosas que están pasando en el mundo, la guerra de Rusia con Crimea, la guerra de Israel con los filisteos, porque ese lugar de allí son los filisteos. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que ese lugar no les pertenece a ellos, le pertenece a los descendientes de Jacob. Le pertenece a los descendientes de Abraham. Entonces la iglesia de ahora en día, hermano, duerme, hermano Joel. Es para que en este lugar, en las esquinas, estuviera lleno de pastores que se dicen pastores. Pero ¿sabe por qué son pastores? Porque reciben un salario. Intente usted derrotar a un pastor. No lo va a sacar, hermano. Un pastor asalariado no lo va a sacar. Ni va a salir afuera a predicar la palabra de Dios, sino que va a enseñar a su iglesia, que su iglesia se mantenga sometida a su enseñanza. Y muchos ya no parecen pastores. Hoy en día han aparecido pastores políticos por todo el mundo. Y la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios nos dice que nosotros nos dediquemos a lo que
Dios nos ha llamado a hacer y Dios nos ha llamado a que prediquemos su palabra, a que Él está pronto a venir. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano Joel? Dice la palabra de Dios que en la tribulación, la iglesia, antes que comience la gran tribulación, será levantada. Pero la iglesia de hoy en día duerme, hermano. La iglesia de ahora en día se enfrasca en la iglesia. Yo siempre he dicho, hermano, y siempre lo he dicho, hermano Joel, una iglesia que se parapeta entre cuatro paredes es una iglesia que está destinada a desaparecer. Porque no puedes parapetarte en cuatro paredes si Dios te ha llamado a que prediques el Evangelio, a que des las buenas nuevas de salvación. Por eso Jesús dijo, cuando estaba en esa cruz, y dice la Biblia que sintió sed. Dice la Biblia que sintió sed. Y dice que uno de aquellos que lo injuriaba, dice que un soldado, oiga bien esto, hermano. Dice que un soldado, hermano Joel, tomó una esponja y la puso en una vara. Tomó una esponja y la puso en una vara. Y dice la Biblia que había allí una tinaja de vinagre. Y dice la palabra de Dios que pusieron la esponja en la boca del maestro. Y cuando absorbió el vinagre, ese vinagre se fue hasta sus entrañas. Y dice que dijo Jesús, consumado es. Algún día le voy a explicar qué significa esa esponja, hermano. Consumado es. Jesús dijo, la obra está hecha. Yo ya lo hice todo. Yo ya me humillé. Yo ya di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Ya me destrozaron mi cuerpo. Por eso Jesús estaba diciendo, consumado es. Consumado es. Y esa palabra significa mucho. Porque Jesús de Nazaret fue humillado desde que nació. Jesús de Nazaret no nació en una cuna, no nació entre cuatro paredes, sino que dice la Biblia que nació en qué, hermano Joel. En un pesebre. En un pesebre. Dice que murió en un pesebre, en un lugar donde se aguardan los animales, o donde duermen los animales de noche, papá. En otras palabras, ¿cómo le llamamos nosotros en nuestro país? En un corral. En un corral nació nuestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él fue humillado desde el día de su nacimiento hasta el día que expiró. Sí, amén. No le dieron agua en la esponja, sino que le dieron vinagre. Vinagre, dice la Biblia, que le dieron. En otra de una versión que tengo dice que era posca, que era similar a lo que en El Salvador o los salvadoreños o los chapinos le dicen chicha. Un tipo de vino o un tipo de vinagre ácido. Todo eso lo sufrió Jesús de Nazaret por ti y por mí, amigo que me escuchas, que en este lugar, tú que estás en este lugar, no es una casualidad que estés aquí, sino que Dios quiere que tú escuches su palabra. Dios quiere que tú no te pierdas. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra que estamos predicando, mi hermano Joel y yo en este lugar, no lo digo yo, lo dice mi Biblia, que esta palabra será testiga
en el día del juicio final. Dice que esta palabra será testigo en el día del juicio final. Porque en el día del juicio final, nadie va a decir que no le hablaron de Jesús de Nazaret y que nunca nadie les habló del evangelio de salvación, sino que dice la palabra de Dios que allí, ¿sabe? Bendito sea Dios por aquellos que agarran un tratado y lo leen y se toman el tiempo de leerlo. Bendito sea Dios, hermano Joel, por esos que agarran un tratado y se toman el tiempo de leerlo. Y también que Dios tenga misericordia de aquellos que lo han agarrado y lo han tirado al suelo. Porque esa palabra será testiga también en el día del juicio final. Así está escrito. Dice la palabra de Dios. Y cuando se haya predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, entonces ¿qué? Vendrá el fin. Y dice la Biblia que no escaparán. Porque dice la palabra de Dios que Dios tiene. Primero, amigo, y con esto voy a ir terminando. Primero dice la palabra de Dios que están los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos viene con diferentes guerra, destrucción, pestes, hambres. Después la palabra de Dios nos dice que vienen los siete sellos de la ira de Dios. Sí, amén. Después dice la palabra de Dios que vienen ¿qué? Aleluya. Las siete trompetas de la ira de Dios. Y después dice que vienen las siete copas de la ira de Dios, en los cuales dice la palabra de Dios que una de esas copas, oiga bien, una de esas copas será derramada sobre el sol. Y dice que se le dio el poder al sol de quemar a los hombres. Dice que el sol, hermano Joel, calentará siete veces. Si hoy en día, en algunas regiones de América Latina, América del Sur, el Asia, la temperatura llega a 110 grados, a 115 grados. Y si dice la Biblia que se le dio la autoridad al sol de que calentara siete veces, hermano. Saque la cuenta, digamos que en el mundo la temperatura normales de 100 grados. Saquemos la cuenta. Si la temperatura normal en el mundo es de 100 grados, multiplicado por 7, ¿cuánto nos da, hermano? Vamos a ser benévolos con nosotros mismos. Estamos hablando de 700 grados. Si con 350 grados asamos un pollo y le sale todo el juguito o todo el aceite a ese pollo, imagínese cómo va a sentir la humanidad cuando el sol caliente siete veces. Dice la Biblia que no escaparemos. Si escapamos de los cuatro jinetes, no escaparemos de los siete sellos. Y en los siete sellos hay pestes. Hay una clase de seres que Dios tiene cuidando el lago de fuego, hermano Joel, que dice que tienen cara de mujer, dientes de leones, pelo como pelo de cabello de mujer. Y dice que tienen una cola como cola de escorpión. Y dice la Biblia que Dios le ordenará a estos seres que no dañen la tierra, sino que atormenten a la humanidad. ¿Pero qué? Oiga bien esto, hermano. Que atormenten a la humanidad. Y dice, mi palabra
o la palabra que yo he leído aquí, dice que la muerte huirá del hombre. Oiga bien, hermano Joel, la muerte será quitada del hombre para que el hombre sufra. ¿Por qué? Por haber despreciado a Dios, muchas veces por placeres, muchas veces por una cerveza, muchas veces por un guaro, muchas veces por una botella de alcohol, muchas veces simple y sencillamente porque nos creemos que somos la única Coca-Cola del desierto y que no necesitamos el hielo de Dios. Dios está a las puertas y Él no retarda su venida, sino que quiere Dios que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, que todos nosotros agarremos a Jesús de Nazaret como nuestro único y verdadero Salvador. Termino con esto, hermano y amigo que me escuchas. God bless you. God bless you for listening the word and the gospel of the Lord. Jesus is coming. Yes, Jesus is coming. That's why we're here. That's why we're here. Letting these people know that Jesus is on the way for the sure and for the believers. Because for the ones that not believe in the Lord, they're going to stay here and they're going to suffer every single judgment that God has for the humanity. Termino con esto, amigos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Y el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, sí, ven, Señor. Dejo a mi hermano Joel para que cierre esta transmisión. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para siempre su misericordia, gloria a Dios, amén, con cada uno de nosotros. Es un privilegio, aleluya, gloria a Dios, poder anunciar la palabra de Dios en este lugar, amén. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice su palabra: mal buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, gloria a Dios. Más buscar primeramente, amén, el reino de los cielos, amén. Porque el reino de los cielos, dice su palabra, que solo los valientes lo van a arrebatar, amén. Solo los valientes, amén. Valiente no es aquel hombre, aleluya, gloria a Dios, que tiene 2, 3, 4, 5 mujeres, amén, en este mundo. Valiente, aleluya, no es aquel hombre, gloria a Dios, amén, aleluya, que va caminando, gloria a Dios, aleluya, por esta tierra, amén, y se cree valiente, amén. Valiente es aquel, aleluya, que le ha dicho no al mundo y sí a Cristo. Ese es el hombre valiente, amén. La mujer valiente, amén, gloria a Dios. Aquello que le hemos entregado la vida a Cristo, amén. Y hemos, aleluya, y estamos buscando, gloria a Dios, la misericordia de Dios cada día para agradarle a Él, amén. Hay que agradarle a Él, aleluya, en nuestro caminar, amigo, padre de familia que está en este lugar, que va caminando en este lugar. Hay que agradarle a Él, amén, con nuestros actos, amén. No hay que darle la espalda al Dios de los cielos, amén. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo, aleluya,
Damos gracias a Dios, amén, por lo que hemos podido estar en este lugar. Aleluya, si usted, aleluya, se siente incómodo, amén, gloria a Dios. No se sienta incómodo, amén. Sino, aleluya, siéntase, aleluya, más bien aventurado, amén. Que Cristo Jesús le anda buscando y le trae palabra en este lugar, amén. Así que Dios le bendiga a todos, amén. Los que han estado en la transmisión, les dejamos este canto.